¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy los voy a llevar a que conozcan a este restaurante. Se llama Gran Tariacuri y está aquí en Zurumútaro, Michoacán, muy cerquita de lo que es Pátzcuaro. Les voy a mostrar rápido el menú que tiene en este restaurante. Este es el menú y los costos que tienen por aquí. Dice desayunos, jugos, café. Estos son los costos ya para por aquí. Dice que para picar, lo que hay: tostadas, cócteles, sopas, molcajetes, pastas. Y estos son los fuertes. Por aquí hay salmón, torre de mariscos, trucha salmonada, aguachile, brocheta de mariscos, mariscada, mejor al gusto, camarones al gusto. Hay zarandeados, los infantiles, carnes, postres. Está bien fuerte. Y los cócteles y bebidas, amigos. Échame sal. Cervecitas. Ah, ok. Gracias. ¿Refresco algo para tomar, Fran? Sí, una michelada. Tequilas, whiskies. ¿Quieres aquí para terminar para café? Otra coñac. ¿Quieres michelada o algo? Y los servicios incluidos. Para las botellas. Aquí estoy con la festejada. Cumpleañera. Que cumple 15 añitos, 15 por 2. Felicidades, échale. Gracias. Mezcalito. Está bien fuerte. Tómale. 4, mejor que traes pan de chico. Gordo, en la botella te traes 4. Eso, como gozadora que eres. Ay, no, está muy fuerte. ¿Descorche todo? No. ¿Qué tal está el mezcalito? Está bueno, pero está muy fuerte. Yo casi no me gusta el mezcal. No, se me hace muy fuerte. Sí. Pero la flaca es chelera. Sí, yo soy chelera. Invítenle una caguamita y ella es feliz. Exacto. Una micheladita y es una extremadamente banquetera. Feliz. Una caguamita banquetera. Gustavo. Felicidades, chiquita. Gracias. A ver, amigos, aquí está el mezcalito. Vamos a probarlo. Tardecitos, se toma el mezcal. No de rápido, ¿eh? Está muy bueno. A ver, amigos, vean. Pantallones. Y más o menos el restaurante, lo que es como una palapa grandota. Está muy bonito, ¿eh? Y prácticamente todo esto es el restaurante. Tiene por allá su bar de bebidas. Y ahorita vamos a ver las comidas, a ver qué tal están. Ven, hijo. La gente del público y el compadre. Todo compa. Salud. Gozador. Gracias. ¿Qué te llegó? Ya le llegó su micheladón. Se ve como se ve. Salud. Las dos minerales y un fresca. No tiene después. No. Ay, doctor. Un biberonzón. Está bien. Ya llegó micheladón. Ahí está la cámara. Y ¿está curioso? Para que lo tengas ahí vigilados. Ya, para acá, para la cámara, lo pongo para acá. ¿Qué pasa, señor?
Ay, 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 ¿qué te llegó, mujer? Ay, una piña. Un piñonón. Ya llegó mi comidota. A ver, chiquilla, prueba. ¿Qué te trajeron? Piñita. Una piñita rellena. Provecho. Deliciosa. A ver, ¿de qué está rellena? Dime. Tiene camarones, pimiento y queso y cebollita. Muy bien. Muy rico. Se ve delicioso. Está delicioso. A ver, amigos, ya me llegó mi platillo de torre de mariscos, pero creo que fue un rotundo fail, por así. Se cayó la torre. Este, amigos, fue el único pedacito que se rescató de la torre, porque ya todo lo demás ya es platillo normal. Se cayó todo. Llegó así todo desparramado. Bueno, amigos, pues así llegó mi torre de mariscos, que ya ni torre es. Pues es un platillo normal. Todo deshecho. Ni modo. El único pedacito que se rescató como torre. Ni modo. Vamos a comerlo. Vamos a probar. Hay pulpo. Camaroncitos. Hay aguacate y otras verduritas más. Está muy buena la salsita. Más pulpito. Que son ostiones, amigos, también. Muy bueno. Pues sí está buena. Pasó la prueba. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la turista? A ver, amigos, esto está chido, ¿eh? Ya van varias veces que nos traen así. Nos han traído unas 4 o 5 veces aproximadamente. Pero están dando las cortesías de mezcal. Este está bastante padre eso, ¿eh? Cada rato nos están rellenando y trayendo mezcalito. ¿Ven nomás lo que te trajeron? Tú que no eres mezcalera. Yo me los tomo por ti. A ver, amigos. Me lo refiné toditito. Dejando de fuera la estética y que se cayó la torre, pero está buenísima esa torre de mariscos, ¿eh? Y llenona, fue lo bueno. A ver, amigos, ya está la placa lista. Le trajeron pastel y todo, ¿eh? Para que le sople. Ay,
Felicidades. Que los destape, que los destape. ¿Ese de quién es? De Jesse. Es de Jesse, de Víctor. Los calzones. Enseña los calzones. El traje de baño. Ah, es pijama. Más calientita. ¿Qué más hay? Ándale. Un chalequito. Un chalecón. Para el frijol. Allá está pendiente el compadre. Ya está pasando. Ahí voy, ahorita. Ahí voy. Ya había destapado este, pero se los enseñó de nuevo. A ver, enséñanos qué era. Unos termos para la playa. Es todo. Dice mi compadre que para el café, no es para el café, compadre, es para la. Es para cuando vaya a la barra. Para echar la caguama aquí, que se vea más fresona la caguama aquí. La taza. Está. ¿El mío lo destapaste? No, todavía no. Y... ahí va el mío. Ese no está bien. Si te salen unas llaves de una camioneta, fue mío el regalo. ¿De cuándo? Rámpelo todo. No le, es que no le ayudó tan bien el amarre del listo. Nada, el amarre ya está hecho desde cuándo, comadre. Los amarres ya son de otro estilo. El agua de calzón. Es que de veras no hay un cordón de. ¿Dónde? Es que lo mandé empaquetar bien. Niño envuelto. Unos zapatos chavos, unos coqueta y audaz. ¿También caro? Ándale. Casi le atinas al Chabelo. ¿Dice ya? Gracias, marido. Y amigos, hasta aquí llegó este video, espero el video haya sido de su agrado. Ya saben que si este video les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal en el botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les dé una notificación cada que suba un video mío, todo es totalmente gratis. Comenten todo lo que quieran, a todos les contesto. Síganme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción de este video, Twitter, Facebook e Instagram, también tengo TikTok, vayan, síganme. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Paz y buena vibra para todos. Bye.